Alright guys, today we're at the Magic Village in Banyos, where they have gnomes and things of the like. They're leaving communities. Yes. Yes they do. And when they live in tribes and groups, they have similar behavior to humans. Uh-huh. They get married, have children. Burials, what do you say? What's that? Burials? Oh, burials, yeah. I mean, if they put in all that, it kind of makes it look like these things are alive. They're real. They are. Why are they? See one walking here at night? That's what I'm expecting. All right. Let's see. Let's see what this place entails. That one just jumped out of nowhere. Apparently they can shape-shift as a mushroom. Maybe we ate them. Wow. What if we ate many gnomes? Do you or anyone you know ever encountered gnomes? Let me know in the comments down below. Creo un poco las cartas para que vean que no están ordenadas o preparadas. Con las cartas un poco mezcladas, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es su nombre? Isabel. Isabel, solo saque una carta, por favor. ¿La puedo ver? Sí. Sáquela. Ya. Mírenla los dos. Y no me diga cuál es su carta, solo mírenla. Ya. Ok. Perfecto. Si ya la vio bien, uh-huh. Me va a ayudar poniéndola aquí encima, pero boca abajo. Perfecto. Recuerde, número, color, forma y figura de su carta, porque esto es sencillo. Los duendecitos que están alrededor, ellos van a hacer toda la magia. Nosotros solo tenemos que pensar en cuál es su carta. ¿Se acuerda de cuál era su carta? Uh-huh. Perfecto, no se olvide porque esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mezclar un poquito las cartas por aquí, vamos a mezclarlas un poco por acá, e inclusive a su carta Isabel la podemos separar por este lado. ¿Se acuerda de su carta? Porque mi amigo, el duendecito, me dice que es esta, la primera. Su carta era el 7 de corazones rojos, ¿verdad? No. No, pero no se preocupe, no se preocupe. Lo que pasa es que los duendes son muy traviesos y a veces las cambian. Ponga la mano así. Solo tengo que poner un poco de mi magia y ahora mírela. Let's check this out. ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! Es su carta, ¿verdad? Sí, sí. De nuevo, póngale aquí encima pero boca abajo. Vamos a hacer algo más complicado. Cambiar una carta es muy sencillo, pero vamos a hacer esto. Mire, vamos a mezclar nuevamente por aquí, vamos a mezclarlas por acá. E inclusive a su carta la podemos separar, girar, voltear, mover, partir de un lado para el otro. O las podemos hacer volar. ¿Sigue acordándose de su carta? Porque yo sé que no está aquí. Sosténgales, por favor. Su carta va a estar de este lado entre estas cinco. No sé cuál es su carta, pero sé que está aquí. Le voy a mostrar las cinco cartas, pero no diga nada. No me diga cuál es o cuál no es. Solo mire. Yeah. Puede ser la primera. No me dice si, ni sí ni no. Puede ser la segunda. Se quedan calladitos. Su carta puede ser la tercera. No me dice si es o no es. Podría ser inclusive su carta la cuarta. O su carta puede ser la quinta. Una de estas era su carta Isabel. ¿Sí? Perfecto. Ponga la otra manito. Y esta acá. ¿Cuántas cartas vio aquí? Cinco. ¿Y estaba la suya? Sí. Mire de nuevo. ¿La primera o todas? Todas, todas. ¿Te la muestro? Sí. No está. ¿Está ¿Por qué? La carta regresa al hogar. Mire, la única de entre todas que va a estar en la mitad volteada. Dele la vuelta. Esa es la carta de ustedes. Pero para terminar, vamos a hacer algo sencillo, ¿ok? Mire, uy, perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mezclar un poquito más las cartas por aquí. Vamos a mezclarlas un poco por acá. Para que vean que no sé el orden. Voy a ponerlas boca abajo y voy a pasar el dedo por encima. Uh-huh. Solo tienen que decir alto donde ustedes quieran y yo me detengo, ¿ok? Solo diga alto.
Alto. ¿Ahí? Yeah. ¿Segura, Isabel? Yeah. Sí, sí, sí. Por favor, mire su carta, pero no me diga cuál es, solo mire. Ya. Yeah. ¿Ya la vieron bien? Sí. No me digan cuál es la carta porque yeah. las vamos a guardar. Ya. Yeah. No es necesario que yo vea cuáles son las cartas porque yo leo la mente. Y entonces voy a saber cuál es su carta por su mente. Uh-huh. Y es sencillo. Su carta es roja, ¿verdad? Sí. Como son personas de buen corazón, la carta tiene que ser de corazones rojos. Uh-huh. Y es más, no era casualidad, es el destino. Si son dos personas de buen corazón, la carta también es el 2 de corazones rojos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Perfecto. Espero que les haya gustado. Sí, que tengan gracias. Un buen día y gracias por su Muy tiempo. Bien, gracias. Gracias. Gracias a ti.